enjoy the melodies. Vivir una aventura muy emocionante. Vamos a ser los tripulantes del Atlantis, un submarino real que funciona con electricidad, es ecológico y vamos a bajar a las profundidades del precioso mar de Cozumel. No se lo pierdan. Para realizar este tour, lo primero que tenemos que hacer es escuchar una información para saber cómo es el procedimiento dentro del submarino. Y bueno, luego salimos aquí a este muelle de Atlantis para tomar una embarcación que nos va a llevar como a 5, 4 kilómetros para entrar ya al submarino y vivir esta maravillosa aventura. Este submarino baja hasta 105 pies y vamos a recorrer las profundidades del arrecife de Chancanal. Y aquí estamos a bordo del submarino. Bueno, vamos a empezar nuestro descenso para llegar a la profundidad del mar. Esto es muy emocionante. Somos 51 tripulantes y la verdad que se siente muy cómodo. Tenemos mucho aire acondicionado, así que no hay nada de claustrofobia aquí. Es muy agradable, nos sentimos muy, muy seguros. Está fascinante este viaje. Aquí en la cabina del capitán Román Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, oye, nos encantó este tour. Está maravilloso estar aquí bajo el mar y ver toda esta cantidad de peces y flora marina. Sí, estamos en la segunda barrera arrecifal más larga del mundo. Tenemos una de las concentraciones más importantes de vida marina en todo el Caribe. Y bueno, es una maravilla realmente trabajar en esta zona. Qué lindo. Tú que lo haces todos los días, ¿siempre te maravilla algo? Mira, una de las cosas que tiene divertido y atractivo este trabajo para nosotros es de que cada inmersión es diferente. Sabemos dónde vamos, cómo manejar, pero no sabemos qué es lo que vamos a ver. O sea que es realmente muy atractivo. ¿Qué has visto así que te fascina? Pues mira, hemos visto delfines, hemos visto tiburones martillo. Cada inmersión es realmente diferente, nunca te deja de sorprender realmente. ¿Es complicado manejar esto? Una vez que ya lo practicas, es sencillo, pero siempre tienes que tener mucho cuidado para no dañar el ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que vinieron y los esperamos muy pronto. Hasta luego. Saludos. Maravillosa esta aventura, nos encantó. Vimos hasta incluso un barco hundido. Bueno, fue toda una experiencia, una cantidad enorme de peces y flora marina. Y ahora vamos de regreso, nos estamos embarcando, saliendo del submarino para ir en esta embarcación y regresar otra vez a Cozumel. Enjoy the melodies. Nos encontramos en la Marina Aqua Tours. Estoy aquí para tomar el Jungle Tour, que es un tour maravilloso por la laguna de Cancún. Vamos a pasear por los manglares en estas lanchas súper rápidas. Gerardo Kim es nuestro guía en Jungle Tours. Hola. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy emocionada. Cuéntame, ¿qué vamos a vivir? Bueno, vamos a vivir una actividad de mucha adrenalina a bordo de estas embarcaciones rápidas. Vamos a cruzar toda la laguna Nichutet y obviamente vamos a ver mucha diversidad marina y flora y fauna del lugar. Uy, ¿cuánto dura este recorrido? Dura 2 horas 20 minutos aproximadamente. Vámonos, yo ya quiero vivir toda la adrenalina. Buenas tardes a todos, bienvenidos en la Marina Aqua Tours. Hola. Hola. Déjenme presentarme, mi nombre es Roy, yo voy a ser su guía en el transcurso del paseo.
Es muy importante que me sigan todo el tiempo detrás de mi embarcación, en una sola línea, por favor, una embarcación detrás de la otra. Vamos a mantener dos diferentes distancias de 15 a 20 metros cuando vayamos rápido. Cuando vayamos despacio va a ser de 3 a 5 metros, especialmente atravesando los manglares. Este es el acelerador, no tenemos frenos sobre las embarcaciones, es el motivo que utilizo las distancias. Para empezar a avanzar presionamos el botón negro, empujamos hacia enfrente, ya están avanzando despacio, rápido, completamente hasta el fondo, es máxima velocidad. Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. Tienen una gran diversidad biológica con alta productividad, encontrándose muchas especies de aves, peces, crustáceos, moluscos, entre muchas otras. Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxígeno y usan el dióxido de carbono del aire. Manglares poseen una productividad primaria muy alta, lo que mantiene una compleja red con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de reptiles y un gran número de especies en peligro de extinción. Boutique La Casa Azul está ubicado en dos casas antiguas de principios del siglo XIX. En el Hotel Boutique La Casa Azul en Cuernavaca, Morelos, podrá admirar varias facetas del México artesanal en un solo lugar y en pleno centro histórico de la ciudad.